Siamo noi, una persona giocò oggi con una macchina. Questa macchina è sarà però nella notte. Quando sta dormito, questa persona quando sta a dormire, a volte che passa di no, sta con un coperto nel lugar dove va a respirare e non può respirare. Si tappa. Si tappa. Sí, este puede ser pasarlo, pasar en una noche, ahí está escrito 537 veces. Él, a veces despierta, a veces no despierta. Todo es, puede ser peligro. El asunto es, de él tiene obligación de usarlo cada noche, seguro que sí. A veces no tiene que ver con nosotros, comer con nosotros es para Shabbat. La máquina trabaja. Cuando la persona no respirar, empezar a trabajar. Automático. Automático. Cuando está dormido, está funciona. Ahora, si él necesita salir para una cosa, lavar la mano o otra cosa, él necesita quitar. Cuando quitarla, él va a parar. Cuando otra vez ponerla, él va a empezar a prender. Cada vez también luz, yo vio la máquina con los controles. Entonces, este es, considera mejor el Shabbat en boca. El asunto es que el médico dijo a él de es peligro de vida. Sacaná de fashion. Si es sacaná de fashion, entonces en este caso no hay nada que hacer. Solamente si puede provocar menos de Jirú Shabbat, porque es fijo. Porque siempre cuando esta cosa es fijo, necesita preguntar a un jajá, le va a mostrarlo menos de Jirú Shabbat que puede hacer. Aval es sacaná, sacaná. Pero en todos modos, le preguntó a él, le pidió a él de pedir otro médico para saber dos médicos de decir, es peligro, entonces puede usar eso. Él dijo de cada persona, de cuando es dormir, que tiene poquito ruido cuando dormir, necesita saber tiene este problema. ¿Deja respirar? Sí, deja respirar, pero él tiene un segundo, se va a cansar. El ruido que hice roncar. El ambiente claro que tiene ruido se refiere a roncar. Si una persona de estar así, necesita saber si tiene este problema, necesita hacer esta investigación. La investigación es muy fuerte del hospital inglés, con un cuaderno de resultados de la forma como respirar la persona. Otra cosa que preguntaron es sobre nieve. Si nieve es mukte en Shabbat o no. ¿Por qué pensaron que es mukte? Agua de lluvia no es mukte. Puede tomar en Shabbat. ¿Por qué nieve sí? Ellos dicen, la nieve cuando empezar, se dice arriba no es nieve, es agua. Solamente antes de llegar abajo, ahí está cambio. Entonces, no la es mucho, ¿no? Los bosques están de nieve más este lado, de nieve no es mucho. Así dice el Shomano Manuel Bach, de no es mucho, igual como agua. Entonces, una persona que quiere tomar nieve en Shabbat, aunque sea cayó en Shabbat, según la halajá, pues.